Estamos en un tiempo donde el Señor quiere levantar su ejército, el ejército de Gedeón. El Señor nos está dando estrategias que van a traer una victoria, y esa estrategia es encontrada en la historia del, del ejército de Gedeón, donde rompió las jarras de barro que trajo, y eso trajo temor a los medianitas. Nosotros somos esos esas jarras y ca, cargamos dentro de nosotros la imagen de Cristo. Tenemos la imagen de Cristo, tenemos sus ojos en nosotros, los ojos de fuego, que miran al pilar de fuego cuando el, el ejército de, del faraón iba detrás de los, de los israelitas y los esparció y les, pidió, les dio la victoria al pueblo de Dios. Y una vez más esto está sucediendo con nosotros. Cuando nosotros somos esos vas vasijas de barro y esos ojos de fuego que vamos a esparcir al enemigo, nosotros somos los que vamos a revelar en, en vamos a hacer esos ojos del Señor, ese sonido, ese ese rugir de su voz. Y nosotros vamos a, a llevar el soplo de Dios, vamos a profetizar el soplo de Dios, el rúa de Dios que va a traer los huesos juntos. Esta es la hora en que estamos viviendo. Hay un remanente, un ejército que se está levantando y tú eres parte de ellos. Y yo soy parte de ello. Y Dios va a tener la victoria.